Zaragoza, Chunta Aragonesista, ha denunciado el estado actual de la imprenta Blasco. Los nacionalistas critican al equipo de gobierno por no darle uso y apuestan por la creación de un museo tal y como propusieron hace 8 años. El ayuntamiento compró ese edificio y sus 18 máquinas en el año 2002 por algo más de 2 millones de euros. A través de estas fotografías, Chunta Aragonesista quiere demostrar la situación del inmueble. Dicen que han detectado la entrada de personas y que han aparecido filtraciones que están poniendo en peligro el patrimonio que allí se almacena. A los que sí que podemos culpar directamente de la situación en la que se encuentra la imprenta Blasco es a la dejadez, la desidia por parte del equipo de gobierno. Porque teniendo el proyecto redactado, teniendo todo terminado, la imprenta Blasco no está abierta porque no ha habido voluntad política de que lo esté.